Pájaro soñador. Oye, Sanem. Tengo que irme. ¿Irte? Todos siguen aquí y la fiesta continúa. Se acabó para mí. Oye, Sanem. Es que me gustaría que pudiéramos hablar sobre tu perfume, ¿sí? Como en los cuentos de hadas, hay bosques tenebrosos y una voz que nos susurra y nos invita al peligro. Los reyes malvados encantadores nos invitan a correr peligrosas aventuras. Las princesas aceptamos a pesar de saber que nos romperán el corazón una vez que entremos al bosque. ¿Dónde estoy parada en este cuento? ¿Voy a aceptar lo que dicte mi destino? ¿O seguiré al rey malvado que me romperá el corazón? Señor Jan, espere un segundo. Señor Jan, espere un momento. Espere, por favor. No voy a tolerarlo. Oiga, señor Jan, espere un momento. ¿Por qué es tan...? Ese hombre no puede tocarte ni mirarte de esa manera. No tiene derecho a molestarte. Pero no hizo nada. Solo estábamos charlando. Y además, aún no ha firmado el contrato con el señor Fabri. Me da igual el contrato. Tú eres más importante. Quiero decir, se trata sobre mis empleados. No tiene derecho a hacer eso. ¿De verdad? ¿Por qué intenta protegerme? No hace falta que me proteja y además puedo defenderme sola y no ha pasado nada malo. Si continúa preocupándose por los empleados, no firmará ningún contrato. Se ofende, aleja a los clientes y se marcha arrogantemente. ¿Y si volvemos? No volveremos, ¿vienes? Está bien, voy. De todos modos, no disfruto estas fiestas. ¿Y a dónde vamos? Tengo que ir al estudio a imprimir las fotos. ¿Mis fotos, dice? Sí, las tuyas. ¿Te gustaría comer algo antes? Tengo mucha hambre, pero siempre es lo mismo con usted. Siento algo en el estómago. ¿Es normal o psicológico? Supongo que no, eso no es por hambre, pero... ¿Cómo? ¿Te gusta la carne a la parrilla como la que hice en la fiesta? Uy, carne a la parrilla. Me encanta. Si usted también come, claro. Cuando se trata de carne, siempre tengo hambre. Súper. Deren llamando. Hermana llamando. Ay, ¿ahora qué quieres? ¿Qué rayos quieres, Deren? Mi hermana está llamando. Ay, no puedo creerlo. No me responde. Tal vez puede haber sido porque llamamos al mismo tiempo y está ocupado. ¿Qué hacemos? ¿Apagamos los teléfonos? La carne no puede esperar. Y así no nos molestarán.
Sí, apaguémoslo. Perfecto. Apagado. El mío también. Pero tu novio no se preocupará por ti, el novio que nunca he visto. ¿No habrá problema? Me refiero con tu novio. Bueno, es que en realidad el compromiso que tenemos es solamente como amigos, es todo. ¿Compromiso de amistad? Basado en la amistad y confianza. Bien. Creo que lo entendí. ¿Qué está haciendo esa Sanem con nuestro querido jefe, Jan? Disculpe, no quiero ser malvada y grosera, pero ella es una simple empleada. ¿Quién se cree tu hermana con Jan, Leila? Señorita Deren, ¿cómo quiere que lo sepa? Todos vimos que el señor Jan la tomó de la mano y se la llevó, no sé qué quiere. La llamaré otra vez. ¿Sabes qué pienso yo? Sanem hizo algo y cometió un error. Y el señor Jan, que es todo un caballero, no quiso avergonzarle frente de todas las personas. Y cuando doblaron la esquina, seguro la despidió. Se fueron de la mano, JJ. ¿Crees que va a despedirla? Pero estamos hablando del señor Jan, puede hacer lo que quiera. ¡Ay, voy a volverme loca y aún no firmamos el contrato! ¡Perderemos una cuenta muy importante! ¡Gully, sigue llamándolo rápido! Tal vez fue a casa, iré a verificar. Ah, sí, permítanme. Deren, quería preguntarte, ¿a dónde fue Jan? Iba tan apresurado. Ah, creo que ha surgido un imprevisto, pero no sé. ¿Pero qué asunto puede ser más importante que nuestro acuerdo? En eso tienes razón. Él se fue cuando estaba hablando con Sanem y no dijo nada. Me siento muy incómodo, pero bueno, él sabrá lo que hace, él no es un niño. Bueno, Fabri, debe haber un malentendido. No sé qué pasó, pero estoy seguro de que mi hermano tiene una buena explicación para esto. ¿Cómo que un malentendido? ¿Qué pudo haber pasado? Tengo la impresión de que no sabe con quién está tratando. Creo que cambié de opinión. Firmaré el contrato con la agencia de la señorita Aileen. Ustedes diviértanse. Vámonos de aquí. Mi hermanito lo arruinó. Oh, oh. ¿Aileen se quedará con la campaña? Pues mañana Sanem estará despedida, ya verán. ¡Ya basta, mujer! ¡Gobiérnate! ¿Acaso estás obsesionada con ella? ¿Siempre está despedida o me equivoco? Resolveré este problema. Yo me encargo. Luego regreso. Jay, ¡ven! ¡Ahora! Debo confesar que trabajé mucho tiempo con el señor Jan y siempre ha sido el mismo incoherente y confuso. Señor. Yo creo que es una lástima, es lo que creo. Disculpa. Se ve bien. JJ, disculpa, es una conversación privada. ¿En serio? Si estuviera el señor Jan, tendría esta conversación en privado, pero no se encuentra porque le surgió JJ, algo y... Ya vámonos. Espere, tengo algo que decirle. ¿Qué es esto? Ellos son amantes. ¿Excusa? ¿Excusa? Sí, verá, resulta que... Sanem y Jan están muy enamorados. Hoy tuvieron un pequeño problema. Cuando lo vio a usted hablando con ella, perdió un poco el control. Bueno, es que su amor es tan grande y apasionado que lo defiende contra viento y marea. Debe entenderlo mejor que nadie. ¡Amore! ¡Amore! Sí, están tan enamorados. Pero no es de nuestra incumbencia, Fabri. Espera, Aileen, ¿entonces me malinterpretó el señor Jan? Oh, por Dios. Y luego discutieron por mi culpa. Ay, Fabri, ¿pero usted bailó con ella? Le dijo que su perfume era encantador. Entonces el señor Jan se puso celoso y se marchó. De lo contrario, ¿no lo habría hecho jamás? Entonces, por favor, llámenlo y díganle que lo siento, que todo fue un malentendido. Pero como saben, lo único que estaba haciendo era felicitar a Sanem. Por supuesto, don Fabri. Todo esto es un malentendido. Espero que no cancele la firma del contrato debido a este malentendido. Nuestro acuerdo sigue en pie, ¿verdad? Sí, vamos a firmar, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, está bien, pero... Firmaremos. Suelte ya mi mano. ¿Por qué no suelta mi mano? Te escuché, sí, JJ. Sí, bueno, JJ, ya basta. Tengo que irme. No estoy entendiendo tu juego. ¿Qué es lo que te pasa? Al señor Fabri le gusta tener una relación cordial y personal con sus clientes. Querida, tú eres la última en hablar sobre relaciones cordiales. Bueno, basta de rodeos. Haremos lo siguiente. El contrato sigue en pie. Y mañana, temprano, llamaré al señor Jan. Así que vayan a su fiesta y diviértanse. Sí, perfectine. Disculpe.
Sé que estuvo todo el día aquí, Aileen. Lo siento mucho, pero le asignaremos todo el trabajo digital de los proyectos. Dígame, ¿qué opina? Vámonos, ya llegó el auto. Y por cierto, vamos a invitar a todas las agencias que trabajan con nosotros a un campamento motivacional de lujo. ¡Nos encanta lo motivacional! Sí, eso es genial. Estupendo. Por supuesto, trabajarán juntos dentro de poco, así que podrán irse conociendo un poco más para llevarse mejor. Y estrechar lazos. Sí, claro, estrechar lazos. Bueno, hace mucho calor. Que tengan un buen día. Adiós a todos. Adiós. Por favor, pase. Bambino. Ten un buen día, querida Aileen. Al menos lograste un trabajo digital. Te hará bien para motivarte. Nos vemos en el campamento. Cuídate, Deren. Aileen la digital. ¡Hasta nunca! ¡Qué bonito auto tienes! Me encanta, me sorprendiste. Ay, Jan, todas esas cosas son terrenales. No soy materialista. Soy muy diferente a lo que la gente piensa de mí. Tengo un monstruo adentro, uno grande. Un tipo muy duro, ambicioso, rudo y grosero que toma todo lo que quiera la primera, ¿comprendes? ¿En serio? Claro que sí, pero no todos en el barrio lo saben. Ojalá Sanem lo supiera. ¡Ojalá! ¿Por qué no me crees? Es mi vida privada. Te estoy abriendo mi alma, mi naturaleza. Le demostraré al chacal de San. ¿Por qué no debe meterse conmigo? ¡Déjame ir! ¡Le daré una buena lección! ¡No digas tonterías! ¿A dónde vas? ¡Espera! ¿Qué no lo conoces? Ese hombre es peligroso. No te metas en problemas. Escucha, hija, no le temo el peligro. El peligro es Musafer Kayat. Siéntate y observa. ¿Aquí? Sí, ahí. Observa. Brutalidad aplicada. Primera lección. Claro, pásale. Este hombre. Que tengas un buen día. ¿Cómo estás, Isan? ¡Ay, mi pequeño gorrioncito! Toca algo para alegrar el vecindario, ¿quieres? Pequeño gorrión, ¿por qué me llamas así? ¿Ah? Tenemos la misma edad, solo que tú eres más grande. Pero bueno, no vine a discutir eso. Escucha, esta tienda es de mi suegro. Te lo he advertido muchas veces, pero no haces caso. Así que ya puedes marcharte de aquí ahora mismo. ¡Sáquese! Claro, solo si tú quieres. ¿Acaso estás drogado? ¿Eh? Eres como un pequeño monigote. ¡No me iré de este lugar! ¿Me oyes? ¿Qué piensas hacer? ¡No! ¡Nada! No tengo nada personal. Es por el bien del vecindario. Están acostumbrados a comprarle al señor Niat por años. Puede que no te funcione y al final saldrás perdiendo. Así no me digas. Tengo suficiente experiencia. No te metas en mis asuntos. ¡Ahora lárgate! ¡Muévete! Sí, y tú cuídate mucho. ¡Ya! ¡Muévete! ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? Bueno, es imposible hablar con él. Ni se entiende lo que dice. Siento que estaba asustado. Tal vez se vaya en un par de días. Sí, claro. Ya te escuché. Vámonos. ¿Te pasas, Musa? ¿Dónde estamos? Mi choza y mi estudio. Están un poco desordenados, pero están en la naturaleza. Dijo que comeríamos carne asada. ¿Usted la hará? Pues sí. ¿Alguna objeción? Podemos ir a un restaurante. No, no, está perfecto. Voy a ir a cambiarme y te daré una camiseta para que te sientas cómoda. Bueno. Adelante, pasa. Este lugar es increíble. Sí, yo lo construí. Es un pequeño taller. A veces, cuando tengo que relajarme, vengo aquí, apago el teléfono y descanso un rato. Tiene mucha suerte. Y también puse estas persianas. Cierro esta parte de aquí y tengo un cuarto oscuro para revelar mis fotos. ¿Y puedo ver cómo revela las fotografías? Por supuesto, pero hoy no será. Porque voy a revelar las fotos de la campaña. Y es mejor que nadie las vea. Pero son mis fotos y tengo mucha curiosidad. Bueno, es una norma que tengo. Nadie puede verlas hasta que se publiquen. Entiendo. Tomaré ropa para mí y tú puedes elegir la que más te agrade. Hace mucho calor. Iré afuera. Bien.
Bueno, te quedó bien. Iré por la leña. Muy bien. Hay un jardín en la parte de atrás. Ahí siembran tomates y pepinos. Si quieres, ve por ellos y nos preparo una ensalada. Yo prepararé la ensalada. Perfecto, tú la ensalada y yo la carne. Genial. Adentro hay una canasta. Gracias. No puedo creerlo. Me dieron las obras digitales, como si estuvieran enseñando a un niño pequeño. Pero convertiré ese campamento en un infierno para Deren. ¿Te sientas? Por favor. Tenía el trabajo. Hasta que JJ apareció. Sí, JJ. ¿Te parece gracioso? No, solo me molesta escuchar a JJ. Ahora, cuéntame otra vez. Tenías el trabajo y luego llegó JJ y se llevó al cliente. Hoy estás muy risueño, Emre. Sonríe, no te pongas así. No podemos cambiar las cosas. Tranquilízate. No puedo, mi amor. Esa es mi motivación. Ahora mismo le arrancaría el bigote a JJ hasta dejarlo calvo y tiraría a Deren del cabello. Solo así me calmaría. Por cierto, tu espía está enamorada de Jan. Bravo. Es una espía confiable. No digas disparates. ¿Jan y Sanem? ¿La que trabaja para nosotros? ¿Por qué te sorprende? Es hermosa. Al menos para pasar un buen rato. Aileen está con Polen. E incluso si ella no existiera, a Jan no le gustan las aventuras de una noche. Además, Sanem, ella es transparente. Es como un ángel. ¿Como un ángel? Me refiero a que ella es buena, pura y de buen corazón. Emre. ¿Ahora estás celosa de mí? Tus ojos se vuelven dos lanzas de fuego cuando te pones celosa y ahora van dirigidas a mí. Dijiste que tenías una sorpresa para mí. Sí, pero no ahora. La sorpresa debe mantenerse en secreto. No puedo contarte nada. Pues hazlo. Bien, eso haré. ¿Me esquivé? El destornillador. Este no, mujer. El de punta en cruz. Ah, gracias. Me esquivé. Ahora la llave inglesa. Pero esa no, por lo que más quieras. Es una roja pequeña. Ah, gracias, mujer. Me esquivé agua. ¿Qué cosa dices? No tengo agua. Primero repara eso y entonces saldré el agua. ¿O qué quieres que haga? Te estoy pidiendo agua para mí. Tengo sed y mucha. Sal de ese lugar, Niat. Sal de ahí. Por lo que más quieras, mejor olvídalo. No sabes arreglarlo. Llamaré a Jalil para que lo repare. Me esquivé. No te lo dije. No quiero ningún reparador en esta casa. Puedo hacer todo yo mismo. Revísalo. Tal vez cortaron el agua. Ese es un problema aún mayor. Déjame derribar el muro. Voy por el mazo. ¡No! ¡Claro que no! ¡Por favor! ¡No tomarás ningún mazo! Primero el jardín y ahora las tuberías de la cocina. ¡Ay! Esto es demasiado para mí, Niat. Vas a desquiciarme. Ya lo verás. Con esta sierra iré a ver al idiota de Isan y lo cortaré en pedacitos. Ya verás cómo me devuelve la tienda. ¡En pedacitos! ¡En pedacitos! ¡En pedacitos! ¡Te lo juro! ¡No pongas esa cara, que lo voy Cuando a hacer! Te cambie el tono de voz y los ojos se te hacen enormes, te juro que me das miedo. ¡Dame eso! ¡Dame! No te preocupes, gordo. Es Isan quien tiene que preocuparse y asustarse, te lo juro. Sí, está bien, Mefkebe. Está bien, voy a recoger todo esto. No te preocupes. Tú, siéntate, siéntate. ¡Ay, me duele! ¡Ayúdame, Dios mío! Muy bien, Mefkibé. Ya pasó, listo. Me faltan dos tornillos. No tardo nada.
mi cabeza. Mefkibé, ¿me pasas el destornillador? ¿Dónde aprendiste a bailar? Es mi hobby. ¿Tu hobby? Estás llena de sorpresas. Y sigue sorprendiéndome. Ay, Sonim, compórtate. No podrías dejar de hacer el ridículo por un día. Voy a sacar eso de la mente. ¿Por qué hace eso? Mamá, ¿Sanem ya llegó? Pensé que estaba contigo. Sí, lo estaba, pero luego se fue a la playa con Aihan. Me preguntaba si ya había vuelto. No creo que tarde. O tal vez se quede con Aihan. ¿Por qué debería quedarse con ella? Como si no tuviera casa. Debe quedarse aquí y ya vendrá. Sí, está bien. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Dónde está papá? Aquí lo tienes. Cambió de profesión. Ahora es fontanero. El grifo estaba goteando. Ya lo está arreglando. Ay, eso creo. Papá, pero ¿qué estás haciendo ahí? Estoy reparando el grifo. No me digas. Pero ya terminé. Lo tuve que reparar y quedó como nuevo. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Tierra, agua! ¡Ay, ya lo sabía! ¡Agua por todas partes! ¡Ah! ¡Ay, me estoy
volviendo loca mejor. Vamos a bailar, vamos a bailar. Agua por todas partes. Mujer, por favor. ¿Qué pasa, mamá? Vamos, vamos a bailar. Cálmate, mamá, mujer. Relájate. Se volvió loca, papá. Tenemos que hacer algo. ¡Ay, agua por todas partes! ¡Vamos a bailar! ¡Papá, no puedes cerrar el agua! ¡Mamá, se está volviendo loca! ¡En serio, papá, sal de ahí! ¡Ayúdame! ¡Mamá, oye! ¡Mira, te faltó por allá! ¡Ya la perdimos, por allá, papá! ¡Te faltó! ¡Guau! ¡Huele delicioso! Sí, casi está listo. ¿Te gustaría tomar una copa de vino? No, prefiero no tomar. Me arde el estómago y luego me pongo a hablar demasiado. Mejor no. ¿Y eso qué tiene de malo? Gracias. ¿Qué tal? Bueno, sabroso, exquisito. ¿Sabe cómo llamo este tipo de carne tan rica? Bueno, no se lo diré, luego se burla de mí. Dime, tengo curiosidad. Ya no me voy a burlar. Ese tipo de carne sabrosa la llamo... Dilo. La llamo Bebito. ¿Qué? ¿La llamas Bebito? ¿Bebito? Es decir, si la carne está muy sabrosa, la llamo Bebito, desde que era pequeña. A Osman le daría mucha envidia esa parrilla. ¿Quién es Osman? El carnicero del barrio. Es un experto en asar carne y también cocina muy bien. ¿Ya conoció a Ayhan? Pues Osman es su hermano. Crecimos juntos. Somos amigas desde la infancia. Ese día fue muy divertido. Voy a revelar las fotos y luego te llevo a tu casa. Muy bien, ¿puedo entrar a ver cómo lo hace? Sanem, te lo dije, está prohibido. Nadie debe verlas. Ay, qué buena idea. ¡Adelanta! 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 ¡Ah! Oye. ¿Qué? Estoy en mi sitio web, ihanish.com. ¿Y? Estoy planeando subir unas fotos. ¿Puedo publicar una foto tuya? Porque eres más presentable que yo. ¿Cómo? Más carismático. Ah. Abre la puerta. Estoy trabajando. Tú abre. Estoy viendo el partido. Abre tú. ¡Ayhan! Ah. No lo puedo creer. Acabas de perder todo tu carisma en un segundo. Ayhan, ¿Sanem está aquí? ¿Cómo estás? No muy bien. Ay, qué frío hace de repente. ¿Será porque llegó Elsa de Frozen? Ayhan, no digas tonterías, por favor, ¿quieres? Sanem no ha regresado a casa y tampoco ha llamado. Déjame ver. Sí, no, tampoco me ha llamado Sanem.
Pues no sé dónde diablo se metió, pero te juro que cuando vuelva voy a colgarla del techo y le voy a arrancar el cabello. Se quedará calva, eso se los prometo. Ay, mira esta loca. ¿Conoces más métodos de tortura? Quizá te tiene miedo y por eso no quiere volver a casa. Espera un momento. ¿Cuándo tenía que volver a casa? Puedo ir a buscarla si quieres. Osman no está en el barrio. Se fue con el señor Jan y no tengo noticias desde entonces y no responde. No sé qué más inventarle a mis padres, en serio. Solo porque a esta se le ocurrió irse, tengo que mantenerlo en secreto. Estoy sorprendida. ¿Estás preocupada por tu hermana, en serio? No es que trate de protegerla. Es por mi padre. Podría enfermarse, es su corazón. Bueno, me voy. Si escuchas algo, llámame. Tendré el teléfono encendido. Me voy, buenas noches. Oye, quédate un rato. No puedo, nos vemos mañana. Quédate un rato, quédate un rato. La pobre está preocupada y solo le dices eso. No has aprendido nada de mí, ¿verdad? ¡Qué pena! Ayhan, cállate, ¿de acuerdo? Cállate. Le diré, ábrame la puerta, ya llegué. Bueno, ya terminé. Cuando tú quieras, nos vamos. Pero yo no he terminado. ¿Escucha eso? Rey malvado, venga aquí. Vamos, venga. ¿Rey malvado? Venga. Oiga, me debe un baile. Sí, eso dije, te prometí un baile. Qué bueno que te acordaste. Sí. Ay. ¿Estás bien? Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Canem, ¿no crees que es hora de que hablemos? Es que ese albatros que buscas soy yo. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni Canem. Almasam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. Buenos días. Buenos días.
Muchas gracias. ¡Ay, mi mamá! Señor Jan, mi madre me va a matar. Ella me acabará. ¿Cómo pude dormir tanto? Y tuve un sueño extraño porque lo llamé Rey Malvado y le decía, ¡venga acá! Pero la verdad es que no recuerdo qué pasó, la verdad. Todo eso pasó de verdad. Pasó anoche. ¡Ay, qué vergüenza! Bebimos, bailamos y luego, en fin. Oh, eso fue genial. Muy bien. Vámonos. Cámbiate de ropa, te espero aquí. De acuerdo. ¿Cierro las puertas? Sí, por favor. Vámonos. Gracias. Oh, ten cuidado, no lo arrastres. Gracias. Es que es rentado. De acuerdo. Hola. Buen día, señor Jan. Soy asistente del señor Metin. Pidió información sobre las finanzas de una tienda de... ¿Sí? ¿Alguna noticia? Llamado Isan ha comprado la tienda prácticamente gratis. Ahora está en libertad condicional. Por cierto, olvidé decirte que el vestido se te ve hermoso. Sí, es muy lindo. Tuve suerte. En la furgoneta solo había este vestido y unos zapatos. También me quedaron bien. ¿Entonces acerté? ¿Cómo? Mides 1,70, pesas 55 kilos y calzas del 5, ¿o no? Correcto. Gracias por la comida y por todo lo demás. La pasé genial. Gracias a ti. Nos vemos en la oficina. Déjame ayudarte. Gracias. Hasta luego. Busqué por todas partes, en los hospitales, en la estación de policía. Te saliste con el señor Jan y te perdiste. El teléfono estaba apagado. Me preocupé. Pensé que te habías accidentado. Lo lamento, Leila. Shh, cállate, que te van a escuchar. Les dije a nuestros padres que te quedaste en casa de Aihan. ¿Mentiste por mí? No lo hice por ti, lo hice por nuestros padres. Para que no se preocuparan. De verdad, lo siento mucho. No te disculpes, Anem. ¿Saliste con el señor Jan de la mano? ¿Qué, estás loca? No, no fue así. Me tomó de la mano y me sacó de ahí. Siéntate y cuéntamelo todo, Sanem. Quiero detalles hasta el último. Bien, pero si prometes no enfadarte, Leila. De acuerdo. ¿Lo prometes? No te prometo nada. Cuéntame. Está bien.
Pues el señor Jan tiene una cabaña en el bosque. Me llevó a ese lugar para revelar unas fotografías. Entonces nos fuimos juntos, preparé un asado, cenamos y entonces conversamos. Y luego me quedé dormida. Eso es todo. De verdad, así es. Sanem, ¿te está influenciando de alguna manera? ¿Por qué debería? Es un chico normal. No, no es normal. Es un hombre extraordinario. Es muy rico, es guapo y es muy famoso, Sanem. ¿Por qué se interesaría en ti? No te hagas ilusiones, por favor. ¿Ilusiones? ¿El señor Jan y yo? No, claro que no. Ah, muy bien. Porque es imposible. Y además es un tipo que tiene una novia diferente en cada ciudad a la que va. Se trata de un típico playboy guapo y apuesto. Eso no pasará. Esas cosas no pasan en la vida real. Piénsalo bien, hermana. Y mejor, concéntrate en tu trabajo, ¿quieres? Piensa en nuestros padres. Y ya no me avergüences. ¿Entendiste? No te entendí, repítemelo. ¡Oh! Mejor cámbiate, o vamos a llegar tarde. ¿20 por 30 suman 80 y llevo 2? 23 por 30 son 70. Llevo 7. ¿Cómo era? 20 por... Sí, ¿qué desea? Tú y yo tenemos que hablar. ¿Y de qué? ¿Quién demonios eres? Has perjudicado a tantas personas que seguro estás pensando quién soy. Y te preguntas por qué vengo. ¿Estás comprometido? ¿Eres muy observador? No, no, la verdad no lo soy. Pero últimamente me interesan los anillos de compromiso. ¿Trabajas para Ivo? No, Asan te envió aquí, sí, estoy seguro. No, no, yo no trabajo para nadie. Bonita tienda. Solo pagaste 40,000 por ella. Y luego les pediste a los dueños... 100,000. Al día siguiente, 100,000. ¿Y qué vas a hacer? ¿Es un mercado libre? Ganar 60,000 en un día. Eso es demasiado hasta para un usurero. Y sí, ya sé que eres un usurero. ¿A ti qué te importa? ¿Qué harás? Llevarte ante la justicia. Te pueden dar entre 3 y 6 años con el historial que tienes a tus espaldas. Y eso será interesante para un juez. No me molestes. Tengo hombres muy buenos que podrían lastimarte. Así que es mejor que te largues. Uy, el tipo sigue y luego con amenazas. Ay, 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 ay. Podríamos sumar 4 o 5 años más por violar la libertad condicional y seguirás subiendo cada vez más y te pudrirás en la cárcel. Nunca saldrás de ahí y tu novia también se aburrirá. ¿Y crees que te va a esperar tantos años para que se casen? ¿Y cómo sabes que estoy en libertad condicional? Y eso no es todo. Sé mucho más sobre ti, San. El chacal y San. Todo el mundo se enterará que no puedes administrar una tienda. Haré todo lo posible para detenerte. ¿Me entiendes? Supongo que sí, por la cara que pusiste. Toma las llaves y devuélvele la tienda a los dueños por el precio que la compraron. Y no volveré a molestarte, ¿de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Buen día. Y dale esto a la hija menor del dueño. Debe tener hambre. Oye, ¿tú quién eres en realidad? Un hombre obsesionado. Contigo. Sanem, ¿aún no estás lista? Llegaremos tarde. Mamá, ya nos vamos. Ya voy, espera. Sanem, ¿dónde estabas? ¿Por qué no llegaste anoche? Yo, me quedé en la casa de Ihan. ¿Te maquillaste? Solo un poco. ¿Te pusiste maquillaje? Ah, sí, déjame ver. Te ves muy hermosa. Pero no guiñes los ojos hasta que se seque.
Porque no estás acostumbrada al rímel y se puede correr. Haciendo las pestañas pegajosas, luego no podré abrir los ojos. Ah, se secará pronto. No lo puedo creer. Sanem se ha maquillado. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué quieres, Isan? Tranquila. Vine a devolverles la tienda. Si es una broma, no estamos de humor. No me hagas enfadar. ¿Quién y es, Mefkibé? ¿Quién es? Dime. No, Alaniat. Toma las llaves de tu tienda. No me trajo nada bueno. No sirvo para ese tipo de cosas. Vender dulces, chocolates. Yo tengo mi propia forma de ser. Te la vendo por el mismo precio que te la compré. No hay problema. Por supuesto, puedes pagármela cuando quieras. No hay prisa. Tú relájate. ¿Quieres? Ah, y algo más. Quizá venga de vez en cuando a tomar un té contigo. Así podríamos charlar. Mi esposo no va a hablar con ladrones como tú. Anda, márchate. Sí, está bien. Ya me voy. ¡Ay, la recuperamos! ¡Lo logramos! ¡Buen trabajo! ¡Qué buena suerte! Voy a decirles algo. Alguien debió haberlo amenazado. Estaba asustado, ¿verdad? Pero ¿quién lo lograría? Pues yo. ¿No es obvio que me tiene miedo? Fui yo. Parecía un perro con la cola entre las patas con las llaves. Espero no verlo más por el barrio. No, papá. Para que veas que tu padre no es un cobarde. Me hubieras visto de joven cuando entraba en algún sitio todas las personas. ¡Sanem! ¿Y ahora qué demonios quieres? Casi lo olvido. Tu chocolate. Muchas gracias. Tengo mucha hambre. Buen provecho. Y que tengan un buen día. Sí, ya lárgate. Ahora vamos a prepararnos. Me acuerdo para abrir la tienda. ¡Date prisa! Tuvimos mucha suerte. Debemos irnos ahora o llegaremos tarde. Está bien. Oye, ¿por qué a mí no me ofreció chocolates? Por odiosa, es obvio. Es broma, Leila. Si te portas bien, te invito un poco. Mejor no, porque engordan. Aileen, tengo que irme. ¿Tan temprano? Voy a cambiarme de ropa y luego iré a la oficina. Tengo cosas que hacer. Ahora que trabajarás para Fabri, no tendrás tiempo para mí. Aileen, no me molestes. Estoy cansado de eso. Estás molesto conmigo porque no eres ambicioso. Pero tu hermano sí lo es. Ambicioso y perseverante. Por desgracia, tú no. No, por desgracia. Entiendo. ¿Por qué tratas de causar un problema entre nosotros, eh? ¿No quieres saberlo? Tu hermano hizo una campaña y lo logró sin tu consentimiento. Uh-huh. Lo ayudó esa chica. Me pregunto si no tienes curiosidad sobre eso. Pues no, pero quizá tú sí. Claro que sí. Quisiera conocer las tácticas de tu hermano. ¿Por qué se queda con los clientes? Bueno, hoy te informaré sobre la campaña. ¿Estás contenta? Sí, muchas gracias. Qué bien. Aileen, últimamente me he dado cuenta de que solo tratas de satisfacer tus ambiciones. Y eso no me agrada. Emre. Oye, de ahora en adelante ten cuidado cuando hables de mí y de mi hermano. ¿De acuerdo? Te lo advierto. Otra vez cuéntanos lo que realmente pasó. Chicos, déjenme hablar y se los explico. Pero ya basta de chismes. No hay nada especial entre ellos, ni amor, ni nada. Ya, sin querer algo. Cuéntanos. Por favor, no sigan con lo mismo. Ya les dije que entre Sanem y el señor ya no hay ninguna relación. Ya dimos cuenta. Queremos saber qué es lo que... Es hora de trabajar. Por favor, ten cuidado y no cometas errores. ¿Está bien? Hagamos lo mismo. Busca al espía. Intenta ser útil para la empresa. Sí, voy a tomarme un té. Sanem. Hazlo bien, ¿eh? Déjame en paz. Chicos, es la verdad. ¿Por qué no me creen? Ya les comenté que no pasa nada. No sé cómo explicárselos. No hay nada de nada. No existe nada entre ellos. Pero queremos que... Tuvo que suceder algo. Lo Cuéntanos. Que sucedió ayer fue absolutamente una relación entre jefe y empleada. No, por favor, no nos mientas. Sabemos que tú sabes la verdad. Dinos. Ya, dinos qué ocultas. No nos dejes así, por favor. No te lo calles. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y usted? También. Bueno, se acabó. Esto se acabó. Estoy harto. No dijo nada.
Aunque tal vez podría responder una pregunta más. ¿Tienen alguna duda? ¿Tal vez hay algo que quieren preguntar? Pregúntenmelo a mí, para eso estoy aquí. ¿A dónde se llevó el jefe a Senem? Esa pregunta me gusta. ¿Puedo tomar el té? Por supuesto. Tenemos que hablar en mi oficina. Enseguida voy. Chicos, ya se los dije. La entrevista terminó, me voy. Ay, a un lado, a un lado. Ven, no tardaremos, lo prometo. Eren. Jan, tenemos que hablar. Senem, ¿te importa? Está bien. Ayer, después de tu desaparición, logramos hablar con Fabri. Recuperamos el trabajo, haremos todas las campañas. Cancélalo, no quiero hacerlo. ¿Qué? No entiendo. Te fuiste, así que tuvimos... Eren, Eren. Da igual, no pierdas tu tiempo. Ese tipo no me agrada, no me da confianza, me cae mal. Ya, olvídalo. ¿Jan? No es cierto, ¿es en serio? Hablamos de una campaña de $1,000,000. Seremos la agencia número uno de Turquía. ¿Por qué haces esto? Eren, no pasa nada. Hemos vivido sin el dinero de Fabri hasta ahora y llegarán más clientes. Señor Jan, el señor Fabri al teléfono viene en camino. Quiere verlo. No, Gullis, dile que no venga. No quiero verlo. Jan, todo esto es por culpa de Senem. No lo entiendo. No es cierto. ¿Cómo puedes anteponer a una empleada al señor Fabri? Eren, no digas tonterías. No tiene nada que ver con Senem. Jan, con esta campaña garantizarías el futuro de esta empresa. Podríamos abrir nuevas sucursales, los empleados ganarían más. No eres solo tú. Esa decisión también influirá en la vida de las personas que trabajan aquí. ¿No te das cuenta? Estoy confundida. El señor así se decepcionaría. Entiendo. Los empleados son importantes, tienes razón. Señor Jan, el señor Fabri viene para acá. Muy bien, que entre. ¡No, Jan! Espera, es que primero tienes que hablar conmigo y con JJ. Mantén ocupado al señor Fabri, Gullis. No me dejas terminar mi té. Ahora vuelvo. Estoy completamente seguro que ser creativo no es suficiente. JJ. Dime. ¿Puedes venir un minuto? JJ, ahora le contarás todo lo que hiciste ayer. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué hiciste, JJ? Inventé una pequeña e inocente mentira para recuperar la campaña. Le dije a Fabri que se puso celoso porque usted está profundamente enamorado de Senem y se quieren mucho. Fue un placer trabajar con usted. Buen día. ¿Enamorado? ¿Cómo? ¿Por qué dijo eso? No digas eso. ¿Por qué lo hizo? No es para tanto. ¿Por qué lo hiciste, JJ? Señor Jan, el señor Fabri. Hola, Jan. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Crees que podamos hablar un segundo? Por supuesto, en mi oficina. ¿Me acompaña? Está bien. Te dije que lo mantuvieras ocupado. Ni siquiera pudiste hacer eso. ¿Y qué querías que hiciera? ¡Ay, qué inútil! Uy. Ah. ¿Están listas para verlo? Bueno, aquí vamos de nuevo. ¿Qué tal? ¡Es perfecto! Un momento. Ese lado está un poco inclinado. ¿Qué lado? Es el izquierdo, míralo. ¿Dónde? Observa la parte izquierda. Mi esposo es muy detallista. No sé por qué dices eso. Espera. A un lado. Ah, ahí está, ¿lo ves? El lado izquierdo está un poco más abajo por 1 milímetro. No hay una sola persona sensata en este barrio. Ah, me equivé. Me pediste ayuda y vine. Pero si me vas a hablar así, me voy. Melat, gracias. Muchas gracias, en serio. Tus clientes deben estar esperándote. No los hagas esperar. Tienes que peinar a las chicas, hacer bucles y demás. Está bien, ya me voy. Felicidades. Hasta luego. Tengas un buen día, hasta luego, Melat. Nos veremos. Adiós. Sí, es perfecto. Me esquivé. Adentro. Ah, qué bien. Gracias a Dios. Tienes mucha razón. Me enfadé y me arrepiento de haber regalado la mercancía. La tienda está vacía. El chacal de Isan no repuso nada. Lo siento mucho, Niat. No te preocupes, no pasa nada. Llamaré a los proveedores y volveremos a llenarla. Quedará mejor que antes. Pero la causante de esto soy yo, así que yo me haré cargo. Espera. Pero, mujer, oye.
¿A dónde vas? Oh, rayos. Gullis, ¿a dónde fue JJ? ¿Qué pasó? Hoy eres el tema nuevo, Sanem. Pues JJ mintió sobre ti. ¿Qué te dijo? ¿Qué pasa? Por supuesto, no sabes nada. Como te fuiste toda la noche con el señor Jan, toda la empresa tiene curiosidad sobre ti y él. Se fueron juntos de la mano y no volvieron. Tú estás comprometida y él tiene a Polen. ¿Jan tiene a quién? La señorita Polen, su novia. ¿Su novia? ¿Estás segura? Pues claro que sí. No la conocemos bien, pero llevan años juntos. Ella vive en el extranjero. Estuvo en la fiesta del 40 aniversario. ¿Puedes creerlo? Vino aquí solo por una noche, solo para ver al señor Jan. ¿No la viste? No, no la vi. Nosotros tampoco hemos visto a tu novio. Pero deberías ver a Polen. El señor Aziz la admira mucho. Quiere que se case con el señor Jan. ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? Estamos conversando. Me da igual el contrato. Tú eres más importante. Quiero decir, se trata sobre mis empleados. No tiene derecho a hacer eso. Se aprovechó de ti, de la asociación y de nosotros. Ya verás, Jan David. Pagarás por haber jugado conmigo. ¡Pareces fantasma! ¿Qué pasó? ¿Quieres tomarte una selfie conmigo entonces, ahora? ¿Entonces debería venir gritando? Escúchame, dicen que tienes un negocio, ¿es cierto? Ah, como entrenadora, sí. Pero apenas estoy empezando. No me importa, necesito resolver un problema. En realidad no funciona así. Mira, yo puedo aconsejarte como entrenadora de vida, solamente puedo guiarte. ¡Ay, qué exagerada eres, Aihan! ¡Relájate! Pero, si es urgente, haré todo lo posible, por supuesto. Voy a preparar café y me cuentas el problema. No, no, no tengo tanto tiempo. Te diré, recuperamos la tienda. Ahora está vacía, regalé todo. No tenemos nada que vender. Sí, entiendo. Si necesitas dinero para comprar mercancía, lo buscamos. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, siempre tengo ideas y soluciones, querida Mevkibé. Déjame pensar en algo. Hola, Musa. ¿Qué haces? Prepárate y espérame. Voy para allá. Oye, querida, intenta relajarte. No pongas esa cara. Yo me encargo. Voy por mi bolsa. No te pases de lista, Aihan. Dime qué vas a hacer. Queremos que todas las agencias que trabajan para nosotros participen en el campamento motivacional. Porque ahora haremos un gran equipo y debemos superar a la competencia. Por eso es importante que todos los empleados asistan a ese campamento. ¡Oh, claro! Perfecto, informaré a todo el personal. ¡Qué bien! Oye, Jan, me gustaría disculparme nuevamente por el malentendido. Sí, no hay problema. De hecho, fue mi culpa. Espero que Sanem y tú estén bien. Sí, sí, no pasa nada. ¡Qué bien! Oye, ¿sería posible volver a ver a Sanem? Porque le causé un problema y yo quiero disculparme personalmente. Sí, la llamaré. No tengo su número, se lo pediré a Gullis. ¿Hola? Sanem... Ah, sí, aquí está conmigo. Ve a la oficina del señor Jan. Claro que no. Dice que no. ¿Cómo que no vendrá?
¿Quién no viene, Salem? Dile que es urgente. ¿Es urgente? Dije que no. ¿Qué? ¿No lo hará? Es mi última advertencia. Es la última advertencia. Pásame el teléfono, por favor. Dame el teléfono. ¿Hola? Salem, ven a mi oficina. No quiero. ¿Cómo que no quieres? Entonces yo voy para allá. Pues como quiera, hágalo. Ella es tímida, pero dulce, aunque no lo crea. Un amor apasionado, al estilo italiano. Sí, claro. Normalmente la agencia es bastante tranquila, pero hoy no sé por qué. No entiendo qué está pasando. ¿Dónde estás, Salem? ¿Y dónde quiere que esté? Trabajando, llevando y trayendo es todo lo que hago. Salem, se me acaba la paciencia. ¿En serio? No me diga. ¡Ay, qué miedo! Estoy temblando. ¿Qué va a hacer? ¿Despedirme? Pues entonces hágalo. Ya estoy acostumbrada a que todos me traten mal. Voy a renunciar. Ya estoy harta. ¡Hasta aquí llegamos! ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Todo bien? Bien. ¿Y usted qué tal? Perfecto. Toma, ven. Señor Jan. Pero, señor Jan. Calla. Señor Jan. Señor Jan, pare un momento. No te entiendo, ¿sabes? ¿Eh? Estoy muy confundido, eres imposible. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enfadada conmigo? ¿Qué fue lo que te hice? ¿Puedes decirme? No lo sé. Uh-huh. Usted dígamelo, parece que no sé nada sobre usted. Deja de hablarme de usted, ¿a qué te refieres? Todo sobre ti está muy mal. Entonces todo lo hago mal, así que te arrepientes de haber estado conmigo en la cabaña. No me arrepiento. Solo cenamos y nada más. Salem, estás completamente loca. No creo una sola palabra de lo que dices y supongo que tú tampoco tienes idea de lo que hablas. ¿En serio? ¿Y usas ese anillo de compromiso como un salvavidas? ¿Qué dijiste? Lo usas como chaleco salvavidas. Te lo pones y te lo quitas cuando quieres. Ya confiesa, ¿estás comprometida o no? Por favor. Es un anillo de compromiso, es real. Puedo verlo, ya lo vi. Es demasiado, además es muy caro. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Muchas felicidades. Una vez más, los vuelvo a interrumpir y nos vemos en la cena en la noche, ¿no? Sí, ahí estaré. ¿Y tú qué dices? ¿De qué? Sí, claro, de acuerdo. Me alegro mucho. Hablo en serio. Los felicito. Los veré en la noche. Claro, nos vemos. ¿Para qué una cena? ¿Por quién nos felicitó, eh? Por nuestro compromiso. Lo celebraremos esta noche con el señor Fabri. ¿Nuestro compromiso? Ya estoy comprometida. ¿Cómo se llama? ¡Ni siquiera es real! Osman. ¿Osman? Sí, su nombre es Osman. Aijan, tú y yo hacemos un buen equipo. Ese Aizan, después de mirarme a los ojos, salió de la tienda corriendo. Ese es el estilo de Musafer. Ajá, Musa, eres todo un héroe. Pero la verdad me preocupa un poco que nuestro plan no funcione correctamente. Puedes confiar en mí, ya lo verás. Eso quiero. Sanem, ¿puedes darme un vaso? ¿Entendí todo bien? ¿Le dijiste al señor Fabri que estábamos enamorados, el señor Jan y yo? Yo le dije que era un gran amor. Le dije amor, amore.
No pude hacer más. Era la única manera de recuperar la cuenta. Buen trabajo, hermana. De nuevo causando problemas. Bravo. ¿Ahora yo qué hice, Leila? No es mi culpa. JJ. ¿Qué? ¿Perdiste la cabeza? ¿Estás totalmente loco? ¿Cómo se te pudo ocurrir esa idea? ¿Qué voy a hacer esta noche? ¿Tendré que actuar como la prometida del señor Jan? Uh-huh. Ay, estás exagerando, Sanem. Es solo por una sola noche y no volverás a ver al señor Fabri. Y todo esto se olvidará. Gullis, entré a esta empresa para trabajar como asistente y ahora hago de todo. Oigan, compañeros, escúchenme todos. Acérquense. ¿Ya todos llegaron? Voy a darles una buena noticia. Mañana no vendrán a trabajar. Estupendo. Sonny. Nos despedirá a todos. Oye, no digas tonterías. Todos nos iremos a un campamento motivacional. ¡Ah! Yo no iré. Yo, la verdad, señor, necesito que me motiven. Nos divertiremos porque iremos todos. El campamento lo organiza el señor Fabri para todos sus colaboradores. Así que no solo estaremos nosotros, sino también los empleados de otras agencias. JJ, irás primero. Fabri te eligió como organizador, por eso tienes que irte ahora. Para que conozcas el lugar. Tranquilo. Basta, basta. Cálmate. La agencia de Aileen también estará allí. Les aviso, para que lo sepan. Duerman bien esta noche, porque mañana será un día muy intenso en el campamento. Les demostraremos quién es esta agencia. Ah, por cierto, pueden venir acompañados por sus parejas, pero tienen que decirme para saber cuántos. Levanten la mano. Gullis, ¿puedes anotar? Por supuesto. Sí, arriba las manos. A ver. ¿Sanem, vas a llevar a tu novio? Pues sí. Gullis, ¿puedes escribir Osman allí? Sí, claro. Sanem, ¿cuál prometido? ¿Qué estás haciendo? Mañana iremos al campamento motivacional. Obtuvimos la porción más pequeña del pastel. Los más grandes, como Jan DeWitt, tratarán de aniquilarnos. Pero no lo olviden. Aunque somos una empresa pequeña, somos fuertes y muy exitosos. Así que quiero que ganen la batalla y los destruyan. ¿Destruirlos y ganar la batalla? ¿Pero no es un campamento para motivarse y divertirse? Depende de lo que entiendas por motivación. Deben tener mucho cuidado. Averigüen los puntos más débiles de Fikri y Arika. Tenemos que ganar, aunque sean los juegos más simples. Saldremos a las 6 de la mañana. Pueden irse ahora. Hilmi, quédate aquí. Te necesito. Ojalá también pudiera irme, jefa. Por supuesto, como usted diga. Adelante. Traigo las impresiones para la asociación. Ah, a ver. Y están geniales, como siempre. Vaya, son perfectas. Estas impresiones son magníficas. Gracias. La chica también. Sí, lo es. Su cara es muy expresiva, muy natural. ¿Qué pasa con las vallas publicitarias? Estarán listas mañana. Ah, se me olvidaba decirte, te darán el premio. ¿De qué hablas? ¿Cuál premio? Llamó Esma de la asociación. Cuando supieron que hiciste la campaña, mucha gente donó dinero, una enorme cantidad. Ni siquiera han visto la campaña, ¿cómo es posible? Da lo mismo, amigo, con tu nombre basta. Si Jan DeWitt apoyó la campaña, no hace falta ver las fotos. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? Qué raro eres. No, me siento feliz por la campaña. Me refería al premio. Lo dan por tu contribución, la Asociación Internacional de Agencias. Ve tú, acéptalo en mi nombre. Oye, ya estoy cansado de recoger tus premios. A ti te agradan esas cosas. Tú encárgate de las impresiones. Saldré el fin de semana. No te preocupes, yo lo haré. Ahora me voy a trabajar. Gracias. Te veo luego. Nos vemos después. Gullis, ¿dónde está Sanem? Fue a la sala de archivos. Ah, gracias. ¿Cómo llevarás a Osman al campamento como tu novio? ¿Cómo lo convencerás? En verdad, no te entiendo. Presione esa tecla. Para terminar. Bueno, tenía que decir algo y pensé en Osman. Piensa las cosas antes de hacerlas. Y no al contrario, ¿entiendes? Primero considera las cosas y luego... Muy bien, convenceré a Osman. ¿Por qué no vienes conmigo? Le gustas mucho, ayúdame. Claro que no.
Tú te metiste en este problema. A mí no me metas. Bueno, pero debes saber que todos en la empresa piensan que estoy comprometida. Si saben la verdad sobre esto, ambas enfrentaremos dificultades. Y lo sabes. ¿La contraseña? ¿Cuál es la contraseña? ¿Por qué no me das la contraseña? Es todo lo que necesito. Saneme, el señor ya nos dio una contraseña a cada uno. ¿No la tienes? No, pero dame la tuya. Dímela. No, entiéndelo. Todos tienen contraseñas diferentes. Pregúntale al señor ya no podrás trabajar. No puedo llamarlo. Que se vaya al demonio. Sanem, me voy. Paso por ti a las 7 para ir a cenar con Fabri. Hasta luego. Señor Jan, buen día. No hace falta, puedo ir sola. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Paso por ti a las 7. Ten esto, tu contraseña. La contraseña debe ser polen. Estoy segura. Albatros. Maldita sea. ¡Qué idiota! Disculpe, señora. Acabamos de reabrir el lugar. No pudimos reponer la mercancía. Descuida. La próxima semana. Adiós. Que tenga buen día. Adiós. Mujer, ¿y si cerramos la tienda y nos vamos a casa? No podemos hacer nada aquí. No tenemos mercancía. No, no, no. Ayhan no tarda en llegar. Hablé con ella. Buscará una solución. Lo siento, Mefkibé, pero parece que la chica tiene la cabeza en las nubes. No, no. Ella es muy inteligente. Lo resolverá. ¡Espera! Espera, espera, espera. ¿Qué piensa hacer? ¿Pedirá un crédito al banco? No se lo darán. ¿Por qué lo dices, gordo? Ah, ahí viene. Sí, sí, por aquí. Síganme. Es por aquí. Ya llegamos. Sí, por favor, háganme una sola fila. Está así. Totalmente loca. ¡Loca! Una sola fila, señora. No se meta. Sí, una fila, por favor. Hagan una fila. No se metan. ¡Shh! ¡Ayhan! ¡Ven aquí! No tenemos mercancía para vender y trajiste a toda esa gente. ¿Qué hacen aquí? No se preocupen. Ayhan tuvo una brillante idea. Todo se solucionará. Ya veremos. Mefkibé, ¿qué pasa aquí? Explícalo. Buenos días. Hola, ¿qué bienvenidas. Tal? Muchas gracias. A ver, se los explico. Sabemos que la tienda está vacía. No vinieron a comprar nada. La señora Eminé vino a pagarle todo lo que le fiaron en la tienda. Sí, le preguntamos a la gente del vecindario y todos estuvieron de acuerdo en venir a pagar sus deudas anteriores. Ahora puedo darle esto y el resto lo pagaré el próximo mes. Ajá. No puedo pagarlo todo, pero le dejo esto. Gracias. A usted. Lo siento, es todo lo que puedo Gracias. Pagar. Toma, aquí tienes. Mejor entremos y así voy anotando los pagos en el cuaderno. Está bien. Ay. Muchas gracias. ¿Cómo lograste convencerlos? ¡Ay! Por supuesto que sí. Musa también fue muy útil. Te lo agradezco mucho, Musafer. Es un placer, Mefkibé. Es lo menos que podíamos hacer. Este lugar es de todos. Es nuestra tienda, el corazón del barrio. Mejor cambia la imagen porque no acaba de convencerme. Señorita Deren, procesé los datos de la computadora y organicé los archivos. ¿Puedo irme? Claro que puedes. No lo impediré. Tienes una cita para cenar, ¿no? El señor Jan, el jefe, el dueño de Novi Fiore, Fabri y tú. Vas ascendiendo muy rápido para ser una principiante, ¿no te parece? ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que te gustan los jefes. A eso me refiero y nada más. No me gusta ser injusta y lo sabes. Ah, eres una chica brillante. Pero no te atrevas a competir conmigo, lo vas a lamentar. Te vigilaré. Sanem. Disculpa. Mi jefe me está llamando. Señor Emre, la
señorita Deren puede despedirme o solo usted y el señor Jan. ¿Qué pasó ahora, Sanem? Da igual. ¿Para qué me necesita? ¿Pudiste ver las fotos que tomó mi hermano para la campaña? No, no se las he enseñado a nadie. Bueno, entra a la oficina. Él salió, toma la foto del archivo y envíamela, ¿de acuerdo? ¿Por qué no lo hace usted mismo ya? Si me ven en la oficina de Jan, llamaría la atención. Él es su hermano, señor Emre. Yo solo soy la mensajera. Llamaría más la atención si me ven husmeando en la oficina. ¡Mire las puertas! ¡Son de cristal! Pero eso no ayudará, lo sé, me pedirá que vaya. Puedo pasar por ahí, es más práctico. Pasa. Sanem, ¿qué haces aquí? Estoy limpiando la oficina del señor Jan. Aquí está la carpeta. Sanem, no te pedí que me las trajeras. Solo te pedí unas fotos. Señor Emre, su hermano no se las ha mostrado a nadie. Además, no quiero verlas. Vea la carpeta y tome usted las fotografías. Eres una chica muy interesante. ¿Qué espera? Puedes llevártelo. Me la llevo. ¿Puedo pasar por ahí otra vez? Claro. Si quieres, ya puedes irte. Sí, gracias. ¡Hermanito! Oh, no. No, no, no. ¡Ay, lo que me faltaba! ¡Ay, quién es el más lindo! ¡Aún no te decimos nada! ¡Oye, relájate! No, no. Estoy seguro que van a meterme en problemas. Prefiero no involucrarme. Así que no, lo siento, pero no, gracias. ¡Ahora es diferente! ¡Escúchanos, por favor, un minuto! ¡Que no quiero! ¿De acuerdo? Estoy harto. Así que, chicas, regresen por donde vinieron. Es que ella dice que... No, 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 ya dije que no. No quiero. No quiero. Muchas gracias. Hasta luego, chicas. Adiós. Hasta luego, cuídense. No quiero saber nada. ¡Un momento, mamá, por favor! Ya ves, te lo dije. No se me da la gana. No quiero. Parece que no lo entienden, así que se lo repito. Chicas, no quiero. Hola, Osman. No. No, no. ¿También trajiste a Leila? Dime, ¿eh? ¿Qué me pedirás esta vez? ¿Tengo que matar a alguien? No, no es para tanto. Eso jamás. ¡Ay, por favor! ¡Olvídenlo! ¡Tienes que ayudar a matar a Sanem! ¡No, no, no! ¡Osman, por favor! ¡Déjenme en paz! ¡Deja que te lo explique! ¿Quieres? ¿Todas están locas? Lo digo en serio. ¿Están mal de la cabeza? ¿Quieres que me haga pasar por su novio? Pues no lo haré. No vale la pena. Me despedirán. En la agencia todos creen que estoy comprometida. Osman, si la despiden, también me voy. Ay, por favor, no pasa nada. Cierra solo por un día y así descansas. Piensa que son vacaciones. ¿Y por qué dijiste mi nombre?
¿No había otros chicos? Ese fue el primer nombre que recordé. Me alegro que no fuese Berset. En realidad no harás nada. Solo fingir que eras mi novio. Eso es todo y ya. Sanem, eres como mi hermana pequeña. No puedo comportarme como tu novio. Esto es absurdo. No voy a hacerlo. Necesito que me ayudes. Tenemos un jefe, el señor Jan, que es un tipo malo. Tienes que presentarte y decirle... Soy Osman. Y listo, se acabó. Del resto me encargo yo. No. Oye, Osman, yo también estaré ahí y te ayudaré en todo. Lo prometo, no te aburrirás. Ah. Muy bien. ¿Entonces iré? Pero solamente por un día. ¡Un día! ¡Muy bien! Solo por un día. ¿Un día? Un día. Ahora preparen la cena. ¿Me lo gané? De inmediato, lo que quieras. Cocinaremos juntas, pero después me voy a una cena con el señor Jan. ¿Saldrás con el hombre que odias? Y además fingiré que es mi prometido. ¿Qué dices? Después te lo explico. Pasemos a lo más importante. Tendrás que fingir que eres muy rico porque el anillo de compromiso tiene un diamante que es enorme. Y necesitarás también un auto. Ajá. ¿Solo eso? ¿No quieres otra cosa? Ensalada de temporada. Mi hermana la prepara genial. Oigan, chicas. Yo no la prepararé. Esperen, esperen. Tranquilas. Mamá, ya regresé. Pero en un rato volveré a salir. Tengo algo aburrido que hacer. ¡Ay! Pero nadie se lo esperaba. ¿Qué pasó? ¡Hasta estoy llorando! ¡Detente! ¡Basta ya, mujer! ¡Me dará un ataque! ¡Te lo juro! Y hubieran visto. Intenté hablar con él en inglés y no me entendía. Luego le hablé en francés, en italiano e incluso en portugués y no hubo manera. ¿Saben por qué? Porque hablaba español. ¡Me esquivé! ¡Era turco! ¡No puede ser! ¡Qué divertido! ¡No puedo creer! ¡Ay, Sanem! Hola, Sanem. Llegué temprano, así que empezamos a platicar. Hola, hija. Escuché que vas a una cena de trabajo. Estoy muy orgulloso. ¡Ay, Sanem! ¿Y de dónde? ¿De dónde era ese hombre? No, ya no pregunté. No podíamos comunicarnos, ni siquiera en el mismo idioma. Yo creo que no he despertado. ¡No! Cómete ese de ahí. Se ve bien. ¿Qué tal? Está muy sabroso. Son de la tienda. ¿Ah, sí? Qué bien. Tranquilos, yo me encargaré, ¿sí? Solo recuerda sonreír, ¿está bien? Está bien. Acérquense, acérquense. ¡Musafer! ¿Pero dónde estabas? Dijiste que era una reunión urgente. Llevo 2 horas esperando. Muero de curiosidad. ¿Le sucedió algo malo a Sanem? ¿Me lo estás escondiendo? ¿Le pasó algo malo? ¡Di qué sucedió! ¡Cálmate! No pasa nada. Ella está bien. Solo se fue a una cena. ¿A una cena? Leila, ¿con quién se fue? ¿A dónde? Si se puede saber. A esta hora, dime, ¿Sanem salió a cenar? Pero da lo mismo. No pienses en eso. Eso no importa. Que no lo piense. ¿Pero por qué? Tranquilo. No pasa nada, de verdad. Siéntate aquí. Ahora siéntate, vengo. Olvidé una cosa. Ay, perdón, yo la vi primero. ¿Pero dónde estaban? Estoy harto de esperar. Muy bien. Gracias. Quiero brindar por ustedes dos y su gran amor. Actualmente es muy raro ver un amor tan apasionado como el de ustedes dos. Sanem, ¿no tomarás nada? ¿No quieres vino? No le agrada. Es mala para eso. ¿Es mala? Últimamente muchas cosas son malas para mí. Amor, ¿estás a gusto? ¿Estás feliz de estar aquí? Sí, mi vida. Todo muy bien. Ah, qué bien, amor. Me agrada saber eso. Tengo una pregunta solo por curiosidad. ¿Ustedes dónde se conocieron? Kayseri. En París. ¿En Kayseri? ¿En Francia, París y Kayseri? ¿Están cerca? Kayseri está aquí. Ah. En Turquía. ¿Aquí en Kayseri? ¡Ah, sí! Es verdad. Lo olvidé. La primera vez que nos vimos fue en Kayseri, es cierto. Y amor, ¿quieres contarle cómo nos conocimos? Pero podrías ayudarme un poco a mi vida. Es que me gusta más cómo la cuentas tú. Está bien. Estaba comiendo unas albóndigas en Kayseri en un restaurante. Albóndigas. Así albóndigas es. En Kayseri. Una gran tradición.
Y entonces, de pronto, el señor Jan entró, se veía muy apuesto, como siempre. Ya verá, esta parte es muy romántica. Continúa, amor. Y luego... ¡se acabaron las albóndigas! En todo el lugar, ni una albóndiga. Ya habían terminado. Interesante. Sí, fue cuando Jan entró al restaurante y dijo que tenía hambre y que quería unas albóndigas. El dueño del restaurante le dijo que se habían terminado. Pero él insistió, estaba empeñado en comer albóndigas. Es necio, si no comí albóndigas, no dormiría esa noche. Era imposible. ¡Un necio! Y entonces lo miré. Hambriento. Y miserable. Hambriento y miserable. Sí, miserable. Bravo, bravo. Miserable. Y yo compartí mis albóndigas con él. Ah, porque lo amo tanto. Porque nos conocimos comiendo albóndigas y nos hicimos amantes. ¡Amor de verdad! Sí, ¡amor! Ahora somos amantes. ¡Qué romántico! Muy romántico. ¿Y cómo estuvo París? ¿Se lo quieres contar tú, mi vida? Sí, claro. Se los cuento con gusto. Por trabajo estaba en París. Es adicto al trabajo. Ah, ya lo creo. Un día salí a caminar porque me gusta mucho caminar por las noches. Y luego... que comienza a llover. Era una tormenta. No paraba. La famosa lluvia parisina. En ese momento pasé por una sala de cine. Le gusta ver películas. Amante del arte. Sí, puede verse. Es verdad. Luego entré, estaba esperando en la fila cuando vi a una chica frente a mí. Me llegó un olor dulce, un aroma especial, que nunca antes había olido. Fue algo salvaje. Ella estaba de espaldas. No podía verme y yo estaba paralizado de la emoción. Luego ella giró la cabeza, me miró. Y la miré, era... Sanem. Sanem. Retomé fuerzas, le toqué el hombro y le pregunté, ¿te acuerdas de mí? Porque ya nos habíamos visto antes en Kayseri. En Kayseri, sí. Y a partir de ese día me volví adicto a su perfume, como pueden ver. Qué lindo, es como una historia de amor. Gracias por compartirnos. Oye, Jan, ha sido una agradable velada, te lo agradezco. Así que, brindemos. Por Kayseri y la Torre Eiffel. Le encanta comer albóndigas. Deja los platos muy limpios. Sí, me gustan mucho. Son mis favoritas. Se come todo. Ah, me lo imagino. Cuando esperas mucho, pasan tantas cosas por la cabeza. Estaba entrando en pánico. Oh. Musafer, tranquilo. Todos están bien. Igual Sanem. ¿Ah? Es que vinimos por otra cosa. Ah... ¿qué otra cosa? ¿Qué ocurre? Es que yo... es que necesito... ¿qué cosa? No es para tanto. Un auto. ¿Eh? Un automóvil, ¿ya me oíste? Ah, yo necesitaba uno hace 5 días también, pero no pude encontrar un auto. Hay muy pocos en el barrio. ¿Cómo podremos resolver este problema? Tenemos que hacer algo, ¿no lo crees? Musafer, ¿de qué estás hablando? El otro día me mostraste tu auto, era muy hermoso. A ver, ¿cuántas veces debo decírtelo? Es un recuerdo de mi difunto padre. Mi madre lo cuida muy bien, lo limpia cada fin de semana. No me deja acercarme a él. Para ella ese auto es sagrado, es como su santo grial. Mira, Musafer, esto es muy serio. Se trata de un asunto de amor. Eres el único que entiende muy bien este tema. Osman, ese es mi punto más débil. En serio, me están dando en donde más me duele. No hay nadie que haya sufrido por amor más que yo, te lo aseguro. Pero mi madre me mataría, acabaría conmigo. Musa, tranquilo, mira, tu madre no tiene por qué saberlo. ¿Acaso va a limpiar el auto por la noche? Lo lavará por la tarde, no se va a dar cuenta. Además, luego lo devolveremos. Ayhan, conozco bien a mi madrecita. No puedo arriesgarme, en serio, es imposible. Ya dije que no lo haré. Musa, no hay problema. Olvídalo. No te pedimos nada. Hermano, no te pongas triste. Encontraremos uno.
No te preocupes, se lo pediremos a otra persona. Puedo preguntarle a algunos amigos, no te agobies. Podemos hacer autostop. ¿Ah, qué? ¿Pero de qué estás hablando? Por supuesto que no. Cuando se trata de amor, nada de autostop. Lo solucionaremos. Voy a ayudarlos. Porque se trata del amor. Pero por solo un día. Y quiero el auto de vuelta como lo recibieron. Limpio y sin un solo rasguño. ¡Ay, moza! Tienes un corazón de oro. Te lo juro que sí. Bueno, sí. Es que es mi punto más débil. Dijiste amor y no pude negarme. Porque haría cualquier cosa por amor. ¡Té para todos! ¡Traigan ya! Enseguida, señor. El mío ligero. Ay, es un gran jardín de té. Puede haber más de 50 familias hoy. Por Dios, ¿qué hice? Me bajaré aquí, no entres al barrio. ¿Aquí? Está bien. Sanem. Buenas noches, señor Jan. Llevas todo, ¿verdad? Sí, Leila. Solo son un par de días. Llenaste tu maleta y ahora metiste cosas en la mía. Mira esto. En tu maleta tienes más espacio. La mía es más pequeña. Ay, está bien. No exageres. ¿El anillo no te lo vas a poner? Ay, lo olvidé. Lo escondo para que mamá no lo vea. Pero aquí está. Póntelo o perderás ese anillo. Yo sí. Y no me hagas pasar vergüenza. ¿Por qué siempre dices eso? Solo te lo advierto. ¿Hola? Aisun. Buenos días, amiga. Perdona que te llame a esta hora, pero es para darte una gran noticia. No puedo decírtelo por teléfono. Ven y tomamos café. Te espero. Así es. Pero no olvides que estamos aquí por trabajo. Y aprovecharé para atrapar al espía de Aileen, te lo juro. Estoy decidida. Tiene que estar entre nosotros, pero ¿quién podrá ser? Pues qué bien. ¿Dónde estará Osman? No lo veo. Es un buen chico. Tuvo que cerrar su tienda solo para venir a ayudarte. ¿Cómo puedes causar tantos problemas? Siempre has manipulado a la gente desde pequeña. Es increíble que lo sigas haciendo. Muy bien, tranquilízate un poco. Bienvenidos. Adelante. Bienvenidos. Y bien, amigos, estamos aquí con cuatro empresas más que trabajan para Nove Fiore. ¿Qué haremos aquí? Déjenme contarles. Tendremos varios talleres, juegos y habrán muchas actividades. Soy JJ, el amigo de todos los jóvenes. Soy el anfitrión del campamento, como pueden ver aquí todos ustedes. Y se preguntarán cuál es nuestro objetivo. Hemos venido a ser nuevos amigos y a conocer las instalaciones de nosotros. Y a divertirnos mucho. La bruja. ¿Eres el representante? Organizador del campamento, JJ. Qué tierno. Vaya, vaya. ¿De dónde sacó esta gente tan desagradable? No puedo creerlo. ¿De dónde salieron todos? ¿Quién levantó la piedra? No puedo creerlo. JJ, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué a la otra agencia no le están contando lo mismo que a nosotros? Pues la verdad, Eren, no me importa. Yo hago mi trabajo. Si quieren escuchar, adelante. Si no, pues me da lo mismo. La verdad es que no me importa. Hagan lo que quieran. Bien dicho. ¡Gracias!
En fin, continuemos. Vayan a sus habitaciones, la primera actividad comienza dentro de una hora. La agencia mandó uniformes, así que vayan a cambiarse y nos vemos aquí en un rato. ¡Y no me hagan enojar! Por favor. Uy, no me agradó cómo nos miró esa mujer. Hasta me dio miedo. No me extraña, es una bruja. Chicas, la situación es muy clara. No estamos aquí para motivarnos. Hemos venido a luchar contra Aileen. ¿Estamos listas para ir juntas a la guerra? Sí, claro. Sí. Sanem, cuento contigo. Sí. Pon tu mano aquí. Sí. ¿Estás lista? Lo estoy. Entonces... ¡Sigri-Arika! Alístense. Porque la competencia sabrá quiénes somos. Hay que ser más creativos. Somos una agencia de publicidad. Y bien, aquí llegan nuestros equipos. Un aplauso al equipo rojo y otro al equipo negro. Sí. No intentes hacer trampa. Sé que es tu especialidad. Sé cuál es mi lugar. Sigamos las reglas, por favor. ¿Vote ahí? Este juego es muy simple. Se los voy a explicar. Un equipo tirará de un extremo de la soga y el otro tirará al lado contrario. Cada equipo tira a su lado y perderá quien cruce la línea. ¡Y tres! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Empiece! ¡Vamos, chicos! ¡Tiren! ¡Tiren! ¡Tiren con fuerza! ¡Tiren! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Hágalo con fuerza! ¡Fuerza! ¡Todas juntas! ¡Jala la cuerda! ¡Estoy trabajo, Osman! ¿Dónde estará? ¡Jala y olvídate de Osman! ¡Es muy importante que todos se apoyen! ¡Jala con fuerza de la cuerda! ¡Más fuerza! ¡Llegado! ¡Bien, chicas! ¡Vamos! ¡Así se hace! ¡El equipo negro está avanzando! ¿Qué está pasando con el equipo negro? ¡Sanem! ¡Con fuerza! ¡Un poco más! ¡Estamos muy cerca! ¡Demuestren lo que son capaces! ¡No te molestes! Buen auto. Modelo 55 y tiene un buen motor. Veo que sabes de autos. ¿Puedo verlo de cerca? Por supuesto. Motor V8. Caja de cambios automática. Este modelo solo se hizo un año y detuvieron la producción, ¿o no? Sí. Se ve muy bien y lo has cuidado mucho. Gracias. ¿Vienes también al campamento? Sí. ¿Cuál agencia? No tengo idea. Ah, eres pareja de alguien. Vine para no enfadarla, pero esto no es para mí. Entiendo. ¡Bien, señoritas! ¿Este juego nunca se termina? ¿Y dónde está Osman? ¡Olvídate de Osman! ¡Ahora jala con fuerza! Es que Osman tenía que llegar antes que el señor Jan para poder presentarlos. ¡Ay! Anoche le dije que no hablara con nadie. Si ve al señor Jan, solo lo saludará. ¡Tranquilízate! ¿Quieres? Hiciste bien en decírselo, pero pudiste haberme avisado. ¡Jalen! ¡Vamos, chicas! ¡Tiren con fuerza! ¡Vamos, chicas! ¡Tiren con fuerza! ¡Vamos, chicas! ¡Leila, más fuerte! ¡Bien, chicas! ¡Están a punto de la mano! ¡Jalen con fuerza! ¡Así se hace! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Estás bien? Señor Jan. Leila. ¿Osman? ¡Osman! ¡Ay!
Osman, Osman. Mi amor, ¿cómo estás? Osman. Osman. Sí, le presento a mi novio Osman. El prometido Osman. El señor Jan es nuestro jefe. Jan. Osman. Mi vida, vamos a la habitación. Quiero hablar un momento contigo. Disculpen. Está bien. Olvidé algo en la habitación. Iré a buscarlo. Musa, será perfecto. Quedará maravilloso. El lugar se verá como nuevo, ya verás. Fue una idea estupenda. Ahora tenemos un local, limpio y recién pintado. Pero tendrás que ir decidiéndolo. Piénsalo bien, ¿qué negocio pondremos? ¿Quién lo atenderá? ¿Cuándo abriremos? Tú no lo decides, será el universo. Por supuesto que me informarán a través de poderes místicos. Y luego, te aviso. Pero debes aceptar que no tienes un lugar importante en el equilibrio. Pues dile al universo que también cuente conmigo, porque al final del día yo soy el propietario. ¡Muzaffer! ¡Ay, madrecita! ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, como verás, limpiamos el local y ahora lo estamos pintando entre Aihan y yo. Pues bien. Hijo, tengo que decirte una cosa. Siéntate aquí, cariño. ¡Ay, qué susto! ¿Será un discurso ceremonial, madrecita? ¿O tal vez moriré en 3 meses? ¿Eso es lo que vas a decirme? No, Dios no lo quiera. ¿A quién se le ocurre? Pero no quiero que te alteres por lo que voy a decirte. Siempre he sido una persona tranquila. No puedo cambiar, aunque quiera. Hijo. Sanem. Sí, nuestra vecina. Sanem está comprometida. No, eso no puede ser. Ayer tuvo un compromiso, pero de otro tipo. Ella nunca me haría algo así. Es una chica muy inteligente. Supongo que te estás equivocando. No puede estar comprometida. Eso jamás. Me la dio su anillo de compromiso. Es un gran diamante. Me dijo que se lo está ocultando a su madre. ¡Es un secreto! ¿Cómo puede ser secreto? Me lo está ocultando a mí. Se comprometió con otro hombre. ¿Quién es ese chico? ¿Con quién se comprometió? ¿En qué lugar se enamoró de él? Espera, tranquilo. ¿Qué te pasa, Aizun? ¿Pero qué estás haciendo? Escucha, mi amiga no está comprometida. Tuvo un problema en el trabajo. No hay ningún compromiso, Musa. Ajá. Qué graciosa. No puedo confiar en ti porque eres su mejor amiga. Así que voy a llamarla ahora. Llama, que te lo diga. Está apagado. Seguro está comprometida. Su teléfono está apagado. ¡Sanem está comprometida! ¡Aihan, vámonos! ¿Y a dónde demonios vamos? ¡Al campamento ese! No digas disparates. Está fuera de la ciudad y no tenemos auto. ¿En qué vamos a ir? El metro no llega hasta allá. Si hace falta, iremos en autobús, teleférico, en camello, mula, en lo que sea. ¡Cualquier medio de transporte! Buscaremos a ese innombrable en lo que sea. ¡Vámonos! Ay, está loco. Iremos en burro. Ay, lo que faltaba. Ay. ¿En serio, Osman? ¿No te dijimos que no hablaras con el señor Jan? ¿Por qué hablaste con él hace rato? Él se acercó, yo no lo conocía. No, esto no saldrá bien porque no sabes mentir. Entonces no hables con nadie, solo finge que eres mi novio y enfócate en eso. No pienses en nada más, solo mírame. Muy bien, cálmate. Bien. Ahora habrá algunas actividades para parejas. Voy a registrarnos para convencerlos. Esa es muy buena idea. Leila, ¿vendrás con nosotros? No, Osman, tienes que aparentar ser su novio, estar en pareja. Es mejor que yo no vaya. Muy bien, lo entiendo. Pues ahora voy a la recepción a inscribirnos a los juegos. Luego te llamo y nos vemos en la recepción. Genial. ¿Pero esta es mi habitación? Sí, quédate aquí. Nosotras dormiremos en la habitación de al lado. Perfecto. Y quiero agradecerte. Es muy amable de tu parte. No todos hubieran aceptado algo así. Eres una gran persona. El gusto es mío. Hasta luego. Dígame, señor Hazmet.
pero necesito decirle algo. Le pido perdón de antemano. ¿Qué pasó? Le mencioné el anillo que le compró. Fue un error. Entiendo. No es importante. Que tenga un buen día. Adiós. ¿Pediste una habitación con jacuzzi? La verdad es que me encanta. No puedo resistirme. El jacuzzi es imprescindible. Abre la boca. Oh. ¡Hola! Señor Emre, señor Jan, nos faltan jugadores en el equipo de fútbol. Deberán venir a jugar con nosotros, por favor. Está buscando una habitación con jacuzzi. ¿Y tú quieres que juegue fútbol? Bueno, esto solo se trata de disfrutar. Hace mucho calor. Iré a mi habitación. Esa gente no son rivales para nosotros. No hace falta que salgamos allá a humillarlos. ¿No es así, Emre? Mira estos flojos. Piensan que pueden vencernos. ¿Qué fue lo que dijo? JJ, corrígeme si estoy mal. Nos llamó flojos, ¿verdad? Sí, eso fue lo que dijo. Y ustedes afirman que pueden vencerlos. ¿Sanem? Voy a la sesión de yoga. ¿Vienes? No, es que iré a una sesión para preparar galletas con mi novio Osman. Es un hombre muy dulce y guapo. Tienes mucha suerte. Sí, pero creo que el señor Jan no es tan afortunado como nosotros. ¿Dónde está su novia, Polen? Polen nunca tiene tiempo para estas actividades. Es muy guapa, con una buena carrera, siempre está en la cima. Pero no entiendo. Si no tienes tiempo para preparar galletas con tu novio, ¿cuál es el propósito? Tienes razón. Puede que tenga alergia, es la temporada. Pero Osman es diferente. Siempre está con... ¡Osman! De acuerdo, hagámoslo. ¡Osman! Ahí va. ¡Osman! 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 ¡Ay, estás viendo lo mismo que yo, Gulis! Así es. Cuando se trata de fútbol, todos los hombres se vuelven unos robots babosos. Parece que no necesitan un cerebro. No es verdad. ¡Osman! ¿Qué pasa? ¿Qué no ves? Se está acercando al señor Jan. Cometerá un error. Debo advertirle. ¿Qué piensas hacer? ¿Meterte a la cancha? ¿Cómo lo sacarás de ahí, Sanem? ¡Osman! ¡Estupendo! ¡Pásenme el balón! Cuando toque el silbato, empezará el partido. ¡Algo! ¡Lo va a descubrir! ¡Sácalo! ¿Qué puedo hacer? ¡Wow! ¡Gol! ¡Ay! ¿A dónde vas? ¡Bien! ¡Así se hace, señores! ¡Sigan! ¡Sigan! ¿Qué haces? ¡Te volviste loca! ¡El silbante soy yo! ¡Detengan el partido ahora mismo! ¡Un momento! ¡Osman! ¡Sal del campo! ¡Nos vamos ahora! ¡Se acabó el partido! ¡Osman! ¡Nos vamos! ¡Sal de ahí! ¡Hay cambio de planes! ¡Fuera del campo! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Galletas, sí! ¡Fútbol no, Osman! ¡Vámonos ya! Gracias. Despídete de tus amigos. ¡Vámonos ya! ¿Estás loca? ¿Pueden verte? ¿Cómo entraste? Estoy loca.
No respondiste a mis llamadas. ¿Por qué haces eso? Después hablaremos. No, hablaremos ahora. No me moveré. Ah, ahora entiendo. Toma. Es la campaña de Jan. Mira las fotos que tomó. No digas tonterías. ¿De verdad crees que estoy preocupada por esto? No me interesa la campaña. A ver, ¿qué quieres? Te quiero a ti, Emre. Ya ni siquiera me miras. ¿Por qué te comportas así? Hablaremos después. Ahora solo quiero darme un baño. Está bien, entonces me voy. Enviando. Pues bien, amigos, estamos llegando a nuestro último juego del día. Aunque hemos pasado por algunos momentos un poco tensos, debo decirles que me siento triste por eso y quiero pedirles que se comporten. Ya no son unos niños, no me hagan enojar. Vamos a jugar de una manera limpia, no quiero que se peleen entre ustedes. Son unos malcriados y ya saben por quién lo estoy diciendo. Señor Emre, no hablo de nuestro equipo, sino por ellos, la otra agencia. Claro. Estamos aquí, Jan. Continúen sin mí. Está bien. Muy bien, continuamos. Para este último juego invitaré de la agencia Friki Arica a nuestra amiga Sanem. Y de la otra agencia a la señorita Eileen. Vamos a jugar. Ahora. No, mejor yo no voy, Leila. No te quejes y levántate. Arriba. Pasen al frente para que les venden los ojos. Para este juego, las reglas son las siguientes. Por cada participante vamos a elegir 6 personas, 3 de su propia agencia y 3 de la agencia contraria. Así es que, amigos, necesito 6 personas. Dije 6 personas. 6 personas. ¡Me recargo en la pared! ¡Párense! Les explicaré la dinámica del juego. Nuestras participantes tendrán que adivinar quién es con solo tocarlas. No pueden hacer nada más. La concursante que adivine la mayor cantidad de personas es la que ganará. Señor Jan, ¿tienen preguntas? Acompáñenos. No lo creo. Es que, por favor, ¿se divertirá? Está bien, por favor, juguemos. Sepárense un poco. Eso es. Y recuerden que no pueden hacer ningún ruido. Y ahora que están listas, a jugar. ¡Osman! ¡Osman, bravo! ¡Tienes tu primer punto! ¡Felicidades! ¡Mohamed! ¡Bien! 1-1. ¡Mi hermana! ¡Leila! ¡Sí, es Leila! 2-1. ¡Sheval! ¡Sheval! ¡Sí! 2-2. ¡No lo conozco! ¿Ah, no? No lo conoce. Seguimos 2-2. Ojalá adivines el próximo. Deren, la reconocí por su cabello áspero. Sí, pero sin comentarios. Solo digan nombres. Vamos, 3-2. ¡Isan! ¿Is? ¿Cuál Isan? Si no sabes, di que no lo conoces porque solo me emocionas. Lo siento. Continúen adivinando. Quiero nombres. ¿Quién adivina? ¡Ali! Bravo, en efecto es Ali. ¡Gulis! ¡Correcto! ¡Es Gulis!
Elif. ¿Dijo Elif? Correcto. Uno más. ¿Continúa? No lo conozco. ¿Dices que no lo conoces? ¿Eh, Sanem? Emre. Dijo Emre, y sí, es el señor Emre. El equipo de la señorita Eileen ganó. ¡Felicidades! No es necesario demostrar tanta emoción. Por favor, silencio. Ya fueron suficientes aplausos. Dije silencio. Nos veremos después de la comida. Tendremos una gran fiesta. Ya váyanse. Sanem, ¿estás bien? Estoy bien, señor. Pero tengo muchos problemas por este anillo. Nadie lo vio en el campamento, ¿verdad? Quizá es mejor que lo dejes de usar. No tengo idea de quién lo vio y quién no. Me lo he estado poniendo y quitando. Y si mi prometido está aquí, está mal. Pronto yo misma creeré que tengo novio, ¿entiende? ¿Y ese chico por qué vino? Dijeron que las parejas podían venir. Y todos saben que tengo novio. No quise llamar la atención. Ya veo. Será mejor que me lo des. Evitemos problemas. ¿Y a su hermano qué le diré? ¿Por qué te preguntaría por él? No sé. Todo el tiempo me pregunta dónde está. Creo que tiene una obsesión. Mira, haremos esto. Me darás el anillo y cuando vayas a ver a Jan, me lo pides. Ay, no sabe la carga que acaba de quitar mi señor. Nos veremos en la comida. ¿Estás en la oficina? Bien, te enviaré unas fotografías y quiero que prepares una nueva campaña con ellas. ¿Todavía tienes contacto con tu amigo el hacker? Habla con él para que construya un sitio web. Subirán toda la campaña. Pero debe parecer que fue realizada hace un año. Nadie debe notar la fecha falsa. ¿Cuánto tiempo demorarán? Eso es suficiente. Hazlo y espera mi llamada. Ya verás en Redivit. Querer cambiarme te costará muy caro. Ay, no sé si sea el cambio de clima o el aire fresco, pero tengo mucho sueño. Sí, puede ser. Si caminamos un poco, tal vez te sientas mejor. No. Ahí viene el señor Jan. Buen provecho. ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien, solo tengo un poco de alergia. Soy alérgica al polen, me hace daño.
Ya veo. Ahora regreso. ¿A dónde vas? No me tardo. Señor Emre, disculpe, señor Emre. Señor Emre, me siento muy estresado. Hago con mucho gusto mi trabajo, pero esto es más fuerte que yo. Esa mujer me tiene muy asustado. No hay manera de controlarla. ¿Qué manera de gritar es esa? Ya no sé qué hacer. Está fuera de control. Y por más que lo pienso, no encuentro la solución a este gran problema. Lamento decirlo, pero soy el representante del campamento y después de todo tengo mis obligaciones. Que disfruten la comida. Déjenme acomodar esta silla. ¿Qué te pasa? No, no. Todo esto es muy agradable. Y mira, nos sentaron en la misma mesa para que podamos hablar. Hace ya un tiempo que no coincidíamos, que no hablábamos. ¿Hace tiempo que no hablamos? Beren, estamos siempre juntos. Claro que no, no es así. No se trata de hablar de trabajo. Eso no es todo. ¿Cómo de qué? Ah, pues de... Sí, aquí, dime. Vi las fotografías de la campaña. Quedaron muy bien. Felicidades. Quedaron bien porque son mías. ¡Qué manera de presumir, Jen! Nos vemos después. Osman, ayúdame un poco, por favor. Actúa como mi novio. Dile algo. Ella tiene razón. Además, estás muy serio. Solo te gusta estar comiendo ensalada. Tienes que ayudarla. ¿Qué esperas? Exacto, hermanita. Gracias por apoyarme. De nada, hermanita. ¿Les recuerdo que me trajeron a la fuerza? Me despedirán. Y también a Leila. Ay, Osman... Solo actúa como mi novio por un momento. ¿Podrías empezar por abrazarme? Leila, ¿por cuánto tiempo serás vegana? Continuaré hasta el infinito. El veganismo es un estilo de vida, Osman, por favor. Hasta el infinito. Entonces, ¿nunca comes carne? Mírame. Ay, JJ, te estás comportando de manera infantil. Estás exagerando. Mira, todo el mundo está feliz. No estoy exagerando. ¿No ves la tensión que existe entre las agencias? La gente estallará. Por suerte tengo todo controlado. Si no, tendríamos un desastre. Si me disculpan, ahora vuelvo. ¿A dónde va el señor Emre? ¿Y cómo voy a saber eso? Todos están estresados. ¿No lo ves? Siempre sabes todo y esta vez no te das cuenta de nada. Mi atención está en otra cosa, pero esperaré a tener pruebas. No entiendo de qué hablas. Iré a darme un baño y vuelvo. Hola, ¿cómo están? ¿No los tratan bien? Señor Emre, es magnífica la organización. Todo va muy bien. No ha habido ningún problema. Preséntale a tu novio. Ay, mi prometido, Osman. Se lo presento. Ah, hola, ¿qué tal? Soy Emre. Mucho gusto. Igualmente, les deseo que sean muy felices. También a ti quiero felicitarte, Sanem. Se lo agradezco. Buen provecho. Nos vemos, señor Emre. No, Sanem, Fabri, vine para acá. Hasta luego. ¡Levántate! ¡Tienen que irse de aquí rápido! ¡Párate! ¡Oh! Esto está llegando dame demasiado lejos, Sanem. Eres un caso perdido. No cambiarás. ¡Sorpresa! gracias. No quiero molestarlos. No me quedaré mucho tiempo. Díganme, ¿cómo están? ¿Cómo los están tratando? ¿Bien? ¿Se divierten? Espero que sí. En un momento pasaré a saludarlos en sus mesas. Buen provecho a todos. Aquí están los enamorados. Sí, aquí estamos. Qué bien, señorina. Es tan gentil. Hola, Jan. Hola, ¿qué tal? ¿Sanem? Ay, tengo las manos sucias. Ay, perdóneme. Me las lavo y regreso. Sí, ve, aquí te esperamos. Jan, ¿me ayudas con la silla? Qué grata sorpresa verlo por aquí. ¿Cómo están? Buen provecho. El anillo, dímelo. Buen provecho. Gulis, vengo enseguida.
Sanem, ¿qué pasa? El señor Fabri llegó. Necesito el anillo. Toma. Yo creo que ahora sí voy a enloquecer. Deja que lo vea y me lo devuelves después. ¿Qué está pasando? ¿Me lo explica? Usted me dé el anillo, luego me lo pide. Su hermano me pregunta, ¿dónde está? ¿Te lo quitaste? Los hermanos Tibida acabarán con mi paciencia y me volverán loca. Sanem, solo tráeme el anillo de regreso. ¿De acuerdo? Luego te lo explicaré todo, te lo prometo. No me lo explicará ahora. No me moveré de aquí. Sanem. De verdad, no me iré. Aileen no debe verlo. ¿Ella qué tiene que ver en esto? Aileen es mi exnovia. Cuando terminamos, le pedí el anillo. Si te lo ve, hará un escándalo. Ese mismo anillo que me entregó, me lo dio a mí. Me puso en una situación muy comprometedora. Sanem, por ahora quédate con él. Pero no permitas que Aileen lo vea. Te juro que te explicaré todo. No puedo creerlo. Ya regresé. Ahora que mis manos están limpias, lo saludaré. Bienvenida. Con su permiso, iré a saludar a la señorita Aileen. No es necesario, aquí estoy. Señorita Aileen, siéntese. Gracias. Debo atender esta llamada. Un segundo. Qué bien, ¿verdad? Estamos juntos como antes. A ti no te conozco. Soy Aileen. Sanem. Soy zurda. Mucho gusto. ¿Por qué no te retiras? Aileen, hay muchas otras mesas. Jan, no te he felicitado. Han salido muchas noticias sobre ti. Jan crea una campaña para la Asociación de Mujeres. Empresas internacionales están decididas a apoyarla. La campaña de Jan Divit es candidata a un premio. ¿Qué clase de campaña es? Cuéntame, anda. ¿Tu espía no te informó? No tengo espías. Bueno, pronto lo sabrás. Mañana te enterarás cuando salga toda la publicidad. Me pregunto quién es tu espía. Ay, querido Jan. Ese espía que tanto buscas puede estar frente a ti. Y no te has dado cuenta. Digo, en el caso de que exista. Una disculpa a todos. ¿De qué hablaban? ¿Vienes conmigo? ¿Nos disculpa? Ajá. Tienes que continuar con este juego. No tienes que fingir nada. Si Fabri rompe el trato, está bien. Pero, señor Jan... Sanem, no me importa el trabajo. Si tú quieres, si realmente lo quieres, quédate conmigo. Si me lo pide, entonces me quedaré.
Dedi ki güvercin Yalıdaki çapkın Kaldırımda baygın Sana da günaydın Şarkıdaki serçe Camdaki teyze Uykusuz aşık Sana da günaydın Pájaro soñador